Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí los del fútbol de andar por casa para contarle muchísimas cosas en el día de hoy. Cómo no, tenemos que comenzar con ese ascenso de categoría de Calvo Sotelo de Puerto Llano, pese a la derrota de este domingo frente al Marchamalo. Además, el Villarrubia empataba, conseguía la victoria de nuevo el Socuéllamo, vaya racha imparable por 6-0, vencía el Manchego, vaya goleada, y el resto de resultados de los equipos también que están luchando por la salvación también lo comentaremos. Pero como siempre, presentamos a nuestros contertulios habituales, Vencerla Montarroso, de Ciudad Real Televisión. ¿Qué tal, Vences? Hola, ¿qué tal? Muy buenas y enhorabuena a una ciudad, Puerto Llano, aunque me duela tener que dar la enhorabuena. Yo quiero que el Calvo Sotelo pierda hasta en las repeticiones, pero es verdad que si me alegro por algo de este éxito que han conseguido es primero por mis amigos, por Julio y por Chicastro, porque sé que ellos fueron ayer felices y a mí eso me hace feliz también. Y luego, pues por la buena gente que hay allí y que aprecio. Y bueno, voy a nombrar a dos. Uno es el entrenador, Darío, enhorabuena. Y voy a nombrar también al central, a Luis Poblete, que es ciudad realeño y buena gente y que también ha disfrutado de ese ascenso. Y También te a cae toda muy la ciudad. bien el concejal de deportes, también te cae muy bien, Chinín, También, sí, ¿eh? aunque ¿Algún sea rato muy has echado con anti. él? Aunque sea muy anti ciudad realeño y muy anti mancheguista, pero yo sé que siempre esa rivalidad sana y bueno, pues también a Chinín, al Presi, a Maxi Sáez y a toda la gente de Puerto Llano, enhorabuena por ese ascenso merecido, no se puede decir otra cosa. Carlos Abengózar, de la cadena SER, ¿qué te cuentas, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas. Me sumo a todas las enhorabuenas a la ciudad, al club, a la prensa del régimen, a los aficionados de Buenafuente, a todo el mundo. Desde luego es merecido. Yo no me equivoco en mis pronósticos y tal y como dije, le iban a sobrar 2 jornadas al Calvo Sotelo porque ascendió antes de jugar 2 partidos. Y yo muy contento porque también formo parte de esa historia del Calvo Sotelo. Ya conté, además creo que ayer hizo 6 años del último ascenso de un equipo de Puerto Llano a Segunda B, el 2 de mayo, lo recordaba en 2015 creo que fue, ¿no? Un equipo asturiano, ese partido lo hice yo en Radio Castilla-La Mancha, si no me corregís. Y ayer volví a contar el ascenso del Calvo Sotelo con ese gol del Toledo en el 87, así que muy contento por la parte que me toca. Muy bien, muchas gracias. Chicastro, ¿de resaca o no? ¿De lanza digital? Sí, señor. Buenas noches, Julio Vencelado, Carlos. Sí, bueno, un poquito de resaca, ¿no? Y bueno, también una mezcla de sensaciones, de sabores, amargo, dulce, no sé, un poco atípico, algo que vamos a hablar, ¿no? Largo y tendido en esta tertulia. Y sobre todo, pues me uno, ¿no?, a esa enhorabuena, a esa felicitación a toda la familia industrial, por supuesto. Y pues nada, el objetivo está conseguido, el Calvo Sotelo es el nuevo equipo de segunda red. Y sobre todo, muy contento, Julio, porque nos escuchan, nos ven en Ciudad Real, en Toledo, hasta en Guadalajara. Estamos traspasando fronteras, así es que nosotros también estamos ascendiendo, ¿eh? Sí, porque Oye. Carlos, chico sí se equivoca en sus pronósticos, ¿no? Por lo menos eso parece. Pero Yo sí. se equivoca porque es valiente y los da con su nombre y apellido y con su cara, y ya está, y no pasa nada, normalidad absoluta. No Tenemos que obstante. contar, para que lo sepa la gente, ¿no? Que un jugador del Marchamalo, justo ayer, después de la victoria del Marchamalo frente al Calvo Sotelo, escribió un tuit, a través, pues lo voy a leer. Yo creo que lo tengo por aquí. Ah, fue un Sí, jugador. un jugador del Marchamalo que jugó Ah. ayer de titular. Gracias, Chicastro, el nuevo roncero de la Mancha. Dentro vídeo, Marchamalo campeón de liga. Abrazos de gol. Y sale un corte del vídeo en Twitter, pues donde aparece el chico diciendo que el Marchamalo no iba a ascender de categoría. Pues bueno, eso lo tendrían grabado a fuego, porque justo después del partido lo pusieron y un montón de aficionados pues contestando. Ha sido uno de los protagonistas también del ascenso del Marchamalo, chico. Siéntete orgulloso, por Sí, lo señor. menos, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no? Ya aparecía en el Quijote, ¿no? Ladran, luego cabalgamos. Por lo tanto, yo pido siempre disculpas cuando meto la pata y cuando me tengo que comer mis palabras, por supuesto. Así No, es que no pero no te, hay que no, pedir quiero decir, disculpas. no, Disculpas, si ¿por no, qué? no, no, te quiero decir, mira, en la vida está llena de ganadores, de perdedores y algunos está diciendo, y de tontos, ¿no? Efectivamente. Una cosa es ser tonto y otra hacerse el tonto. Y el que me conoce bien sabe de qué pie cojeo, no digo más. Por cierto, ¿qué se siente a bloquear a una persona, macho? Que yo nunca he bloqueado a nadie en Twitter. ¿A quién preguntas?
¿Ha bloqueado alguno después de lo que pasó ayer? Pues si te digo la verdad, si lo he bloqueado ha sido porque no tengo ni idea de manejar las redes sociales. Es cierto que he hablado con Becerra Montarroso recientemente en una comida de empresa que hemos tenido en El Labrador, donde si no, y hemos estado hablando de esas cosas. Pero bueno, si he bloqueado a nadie, luego analizaré un poco las redes sociales. En fin, que cosas que pasan en la salsa del fútbol. Que te contesto yo, que te quedas muy a gusto bloqueando, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pruébalo. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar, ¿no? Con ese ascenso de Calvo Sotelo. A ver, un ascenso, pues, un tanto atípico, ¿no? Todo hay que decirlo. Entre otras cosas, a ver, yo llegaba a Ciudad Deportiva, ¿no? Ya a nivel personal, pues muy enfadado, ¿no? Porque al final la federación ha hecho lo que suele hacer, ¿no? Lo que le da la gana y no unificó los horarios. Y después de que llevamos todo el año diciendo que este formato de competición era súper atractivo, pues se lo han cargado en una jornada, puesto que tanto el Marchamalo como el Calvo Sotelo no han ascendido sobre el terreno de juego en ese momento, sino que tres horas antes supieron que ascendían de categoría. Yo creo que es un poco triste, ¿no? El ascender de esta forma, cuando la federación lo pudo haber cambiado en un momento, que es una decisión. El dato es muy claro, ¿no? El gol del ascenso de Marchamalo y Calvo Sotelo no lo metió ningún jugador de Marchamalo y Calvo Sotelo, lo metió Jaime Oyuelas, el futbolista del Toledo, que fue el que con ese tanto le daba la victoria a su equipo en la Ciudad Deportiva de Albacete y posibilitaba el ascenso de categoría de los dos equipos. Nos han hurtado un partido de fútbol, porque yo creo que si hubiera habido horario unificado, pues el Calvo Sotelo Marchamalo seguramente hubiera sido otra historia. No quiero decir que no hubiera ganado el Marchamalo, pero nunca lo sabremos lo que hubiera sido ese partido. Evidentemente está muy condicionado por el resultado que ya se conocía. Yo dije de ese enfado, esa decepción que tenía el bueno de Julio García, venía preparando toda la semana un trabajo y bueno, por ese ascenso, a Dios gracias también, perdón, por ese gol de Oyuela por parte del Toledo, daba ese ascenso matemático antes de saltar al terreno de juego. Y yo me quedo con dos sensaciones, ¿no? En el día de ayer. Yo creo que ayer hubo dos ascensos, uno antes del partido y otro después del partido. O por lo menos así lo viví yo en primera persona con directivos, jugadores y lo que respiré tanto en Calvo Sotelo como en el Marchamalo. Antes de empezar el partido todo eran abrazos, sonrisas, cierta celebración, y luego, pues lógicamente, cuando finaliza el partido, fue un poco una celebración más, ¿cómo diría yo?, más teatralizada, ¿no? Tenía que celebrarlo y tocaba celebrarlo y había que celebrarlo. Entonces, pero fue yo creo que algo descafeinado, ¿no? Un ascenso, o mejor dicho, una celebración un poco rara, un poco atípica, y un partido, pues totalmente deslucido, que yo creo que el futbolista, en este caso el Marchamalo, tenía muy poco o nada que perder, muchísimo que ganar. Siguió con la impronta de equipo sólido, rocoso, y se llevó los 3 puntos del Ciudad Deportivo ante un Calvo Sotelo, pues que yo creo que saltó sinceramente al terreno de juego con el chip cambiado, algo que no se puede controlar, que no se puede cambiar, que eso está en la mente del futbolista. Y se llevó los 3 puntos el Marchamalo, campeón del grupo, y los dos equipos ascendidos a segunda vez. Repito, un ascenso o una celebración algo agridulce. Por parte, decir que han ascendido sin lugar a dudas los dos mejores equipos de la categoría, que se ha quedado campeón, para mí, el que mejor lo ha hecho en la categoría, porque entre otras cosas le ha ganado a todos los rivales a los que se ha enfrentado, si no en la ida, en la vuelta, sino 2 veces al menos una, y yo creo que eso es más que meritorio, y a partir de ahí no se pueden poner muchos peros. Yo me haré mayor, y no quiero ensuciar o deshonrar este ascenso con imágenes que se vieron ayer, tanto dentro del terreno de juego como después en las calles, porque seguimos estando en una pandemia mundial y de momento hasta el próximo domingo estamos en estado de alarma en este país. Pero bueno, hay que quedarse con lo positivo también, con la gran temporada del Calvo Sotelo, que no empezó ni mucho menos bien por lo logístico, por la situación, por entrenar en el cemento, por todo lo que hemos ido comentando durante un año, pero desde luego sí es un justo
equipo que asciende, y Puerto Llano es una ciudad que merece estar al menos en la cuarta categoría del fútbol español, o la segunda vez reconvertida, como la queramos, es decir, salir de las fronteras de Castilla-La Mancha. Ojalá que de cara al curso que viene, y ya me ha sorprendido para bien que los dos clubes estén hablando ya del año que viene, de preparar la temporada y demás, lo puedan disfrutar los aficionados, el 100% de los aficionados, que se vivan buenas temporadas y que Calvo Sotelo y Puerto Llano, yo creo que Puerto Llano es la ciudad de fútbol de la provincia de Ciudad Real, no bajen como mínimo de esa categoría ya nunca más. Iba a recordar que en una tertulia del fútbol de andar por casa, creo que fue allá por el mes de diciembre, aquí había mucho pesimismo en torno a las posibilidades de ascenso del Calvo Sotelo, y aquí hubo uno que en aquel momento no dudó de que el equipo terminaría reaccionando, porque al final que por es cierto, un equipazo. Vende, de nuevo, yo me equivoqué, pero de nuevo se equivocó Chico, No quiero decir. Sí, también. Lo baje, los aficionados del Calvo Sotelo a Chico, como le conocen bien, se lo perdonan. Se lo perdonan todo. Pero es verdad, yo creo que al final el Calvo Sotelo, como decía Carlos, ¿no? Han demostrado ser los dos mejores equipos de este grupo 18. Y esa racha a partir del mes de enero, febrero, que enlazó un montón de victorias y de partidos sin perder consecutivos el Calvo Sotelo, es la que le ha llevado a donde está y a celebrar este merecido ascenso. En cuanto al partido, un poco que decir. Un partido muy trabado, un partido muy brusco. Yo creo que en marcha malo. Fue a hacer su partido, tuvo sus ocasiones, la materializó y el Calvo Sotelo no realizó su mejor partido. Lo que fue una lástima, pues la imagen que dieron ambos equipos, ¿no? Durante el encuentro estaban ahí como muy picados, y luego al final, las sensaciones de uno de los jugadores del Marchamalo encarándose con los aficionados, vamos, dos, tres aficionados, jugadores de Marchamalo encarándose con los aficionados cuando vas ganando, no sé, yo creo que también eso sobra, ¿no? Decía Aitor, el técnico del Marchamalo, en rueda de prensa, tuve la oportunidad de cogerlo, que había habido muchas personas que habían subestimado a este Marchamalo. Yo me considero una y lo reconozco. Y reconocer las cosas no pasa nada. Pero un equipo que gana ayer en Puerto Llano, cuando no hay nada en juego, salvo en este caso el campeonato, y dice Mora Correas que o retiran a Alvarito o a Mamadou o van los dos a la calle, ahí aparece Darío Martín para quitar a Mamadou y no fomentar más lo que se estaba fomentando anteriormente, porque había un claro pique entre los jugadores. Alvarito siguió jugando, de hecho marcó el 0-1. No quiero defender con esto a Darío ni tachar de nada a Aitor, pero yo creo que esos detalles muchas veces dicen mucho de las personas y de los clubes. Lo que no voy a tolerar, aparte de yo haberlo subestimado, como he estado reconociendo, es que jugadores del Marchamalo se echen las manos a las orejas, se echen la mano a la grada en un cerro, en un ciudad de Puerto Llano, o se echen las manos a sus partes, a la afición de Puerto Llano. Me parece una falta de respeto, una provocación, cuando ya habías ganado, o en este caso ibas ganando 0-2, y me parece pues una auténtica provocación en un campo que, como bien has dicho Julio y Carlos Abengoza, es de los que más fútbol mama, siente o vive de Castilla-La Mancha, y al fin y al cabo pues aguar la fiesta, ¿no? Como la aguaron en el campo, con una victoria creo que justa, porque marcaron esos dos goles que no hizo el Calvo Sotelo, pero hay algunos detalles que sí dejaron mucho que desear. Hablando de subestimar al Marchamalo, ¿alguien en septiembre le daba como candidato al ascenso? Porque es que parece que ahora todos los que no lo vieran venir desde el verano pasado no tienen ni idea de fútbol o no saben nada, ¿no? Yo creo que al final el Marchamalo ha hecho una temporada fantástica, campeón de grupo con todo merecimiento, también hay que darles, por supuesto, la enhorabuena por ello, pero bueno, no deja de ser ese equipo sorpresa de la temporada, un recién ascendido que no entra en las quinielas, pero que jornada a jornada se va ganando el respeto y acaba donde acaba, ¿no? A mí, por ejemplo, me recuerda pues a historias como la de Darío en Almagro jugando un playoff de ascenso. Recuerdo también un gran Azuqueca, también, si no me equivoco, recién ascendido, que también se metió en playoff de ascenso. El Manzanares de Guillermo Alcázar, bueno, son equipos que a priori uno no cuenta con ellos, pero que es lo que tiene el fútbol, lo bonito del fútbol, que les da la oportunidad de, con su trabajo diario y ganando partidos, pues estar no solo entre los mejores, sino ser el mejor.
Pero vamos a ver, si es que yo creo que por, tampoco es una cuestión de picarse y demás, hay que saber cada uno dónde está. Marchamalo ha hecho una gran temporada, merecedor de ser campeón, es un pueblo de 7.000 habitantes, en una comarca muy importante de nuestra comunidad autónoma, en ese corredor de Henares, que le dará para tener durante unos años, si tiene dinero, jugadores para jugar en esa categoría, de Guadalajara, de Madrid o de donde quieran, y cada uno con su dinero hace lo que quiera. Calvo Sotelo Puertollano lo que tiene que hacer es estar a su guerra, que es la de ser una ciudad referencia, entre otras cosas, en el deporte del fútbol, con un estadio de referencia en Castilla-La Mancha, y tiene que partir de esta categoría de la que nunca debe bajar para hacer un proyecto de verdad de club, de ciudad, si me apuras, porque Puertollano necesita, entre otras cosas, un proyecto de ciudad. Y qué mejor escaparate que el mundo del deporte para fomentar a la gente joven la práctica, la continuidad y la pasión en un momento en el que estamos tan necesitados de alegrías, que tener un equipo cada 7 días o cada 15 días en el estadio y disfrutar con él y de ensamblarse con él. Y ojalá, si ahora hay 3, 4, 5, que en unos años, en esta categoría como mínimo, haya 10 jugadores de Puertollano. El resto, Marchamalo bajará de categoría, desaparecerá o se mantendrá mientras haya alguien que ponga dinero. Pero lo que puede hacer Puertollano por la ciudad que tiene, jamás lo podrá hacer Marchamalo. Y eso es con lo que hay que quedarse e intentar apostar por ello. Ni Marchamalo, ni Marchamalo, ni la inmensa mayoría de clubes de Castilla-La Mancha. Mira, ayer, sin ir más lejos, este domingo en el partido, yo decía que 2.500 espectadores, quizás hubiera más de 2.500 espectadores, y bueno, porque están las restricciones COVID, por un lado, y luego porque se ascendió antes de jugar el partido. Que a mí me consta que hubo muchos aficionados que no fueron a Ciudad de Puertollano por eso. Y a ver, que da gusto, ¿no?, ver las gradas así, con tanto público en tercera división. Pero también lo digo porque ya he escuchado al presidente decir esta mañana en Radio Puertollano que habrá que tocar, evidentemente. Se sube de categoría, habrá que subir los precios, los abonos y demás. Me parece genial, pero que seguirá siendo, ya habrá tiempo de debatir todo esto, que estamos hoy en el día de celebrar y agradecer. Pero se sigue estando en una categoría de cuarta división el año que viene. Y en una ciudad con muchos problemas. Entonces, yo prefiero que todos los domingos vayan 5.000 personas o 4.500 a que vayan 2.500 y las arcas sean las mismas o muy parecidas. Pero bueno, que eso habrá tiempo para hablar. ¿Renovado Darío ya? No. Vamos, a día de hoy no. Ahora mismo no está trabajando. El club va a despedir esta semana con una semana de entrenamientos, con ese partido ante el Torrijos, pero me consta por parte de Masi y Saez que a partir de la semana que viene empezarán a sentarse pues con entrenador, jugadores y tratar un poco el tema de la renovación. Eso sí, nos reconocía que Darío era, por supuesto, la primera opción, que se había ganado el derecho a renovar como la gran mayoría de los jugadores. Pero bueno, será en los próximos días cuando se lleve a cabo todo eso. Tenemos que hablar de eso largo y tendido en las próximas semanas, pero sin duda hay que darle la enhorabuena a Calvo Sotelo por el buen papel que ha hecho, sobre todo más que la temporada, yo creo que en el 2021, ¿no? Que ha sido, pues, está siendo un año espectacular para el Calvo Sotelo de Puertollano, y al final, pues, las cosas bien hechas dan sus resultados, que es lo que sucede. Hay muchos clubes pues que hacen otras cosas y al final no llegan los resultados como les ha llegado a Calvo Sotelo. 6 años, en 6 años, 4 ascensos. Y también hay que decirlo, Julio, que a día de hoy el equipo está al día. Además, este Calvo Sotelo viene cobrando los días 10 de cada mes y será el próximo lunes cuando se finiquite económicamente a la plantilla esta temporada para así poder dar vacaciones. Así es que los deberes hechos en el campo y en las oficinas. Vamos a dejar la tercera división a un lado, vamos a meternos con la segunda división B. Primero, el Socuéllamos, vaya racha la que lleva, ¿no? Una nueva victoria frente al Atlético de Madrid B. Bueno, el Atlético de Madrid B, que parecía que, a ver, yo creo que merecía algo más, pero finalmente pues los resultados son los que mandan, ¿no? Y 3 puntos para Socuéllamos que vienen de maravilla. Nada, ha cogido la ola buena, está imparable y ahora mismo empata a puntos con Melilla, aunque es verdad que los melillenses tienen un partido menos, pero ¿quién se lo iba a decir al Yugo Socuéllamos que iba a igualar a puntos con el Melilla cuando empezó esta fase intermedia, ¿no?, esta segunda fase? Espectacular y dándonos una alegría, porque todos queríamos, por lo menos, que se queden los dos de la provincia de Ciudad Real en esta segunda ref.
el Socuéllamos está en racha y apunta a maneras de poder conseguirlo, y a ver si también le damos un empujón al Villarrubia para que lo logre. Y sobre el partido, bueno, pues si mereció más el Atleti B, esto son partidos a cara de perro, y aquí lo que cuenta es ganar, como sea, por lo civil o por lo criminal, ya está, no hay que darle más vueltas. Está en racha, ¿no? Lo ha dicho Benzela Montarroso, esa buena racha que está atravesando el Socuéllamos, no la está llevando a cabo el Villarrubia. El equipo de Josico, ya lo decíamos estas semanas anteriores, ¿no? Parece que ha dado con la tecla, y bueno, sin un fútbol vistoso, muy práctico, eso sí, y que cada gol lo está convirtiendo en oro. Un gol, 3 puntos, y así lleva unas cuantas jornadas hasta posicionarse segundo en la clasificación, como lo está haciendo. Son 4 victorias y un empate en los 5 partidos. Que es tremendo lo que está haciendo el Socuéllamos. Es de largo el mejor equipo del grupo, vamos, de este grupo de permanencia, pero de largo. Está haciendo la segunda vuelta que hizo la temporada pasada el Villarrubia. Correcto. Sí. Así es, pero bueno, hablando precisamente del Villarrubia, bueno, pues luego me equivocaré, ¿no? Como siempre en los pronósticos, que no tengo suerte últimamente. Pero no sé si os habéis parado a pensar que por qué no se van a salvar Villarrubia y Socuéllamos en este caso. Hombre, Vamos a ver qué es lo que pasa este domingo, ¿eh? Lo dije el lunes pasado, ¿eh? Que yo veía posible que se salvaran los dos. Porque quedan 9 puntos en juego, hay muchos enfrentamientos directos, por supuesto. Este miércoles juega, se ha aplazado el Melilla Atlético, o sea, el Atlético de Madrid de Melilla. Y el próximo domingo, pues el Villarrubia va a un enfrentamiento directo a cara de perro, que una victoria podría servir, por supuesto, para afianzarse o soñar, ¿por qué no?, con esa salvación. Quedan 9 puntos en juego, lo tiene complicado el Villarrubia, pero en absoluto lo tiene imposible. Entonces, mientras hay vida y esperanza, ¿y por qué no vamos a soñar con que los dos equipos provinciales, Socuéllamos y Villarrubia, se salven? Son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Quiero decir, el Villarrubia, pues yo creo que no hizo un mal partido, que hizo su partido este domingo, pero sin embargo, al final, pues le empatan, ¿no? Y el Socuéllamos, pues bueno, hace su partido, quizá merece más el Atlético de Madrid, pero consigue los 3 puntos, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Lo que le está pasando al Villarrubia frente al Socuéllamos, ¿no? Totalmente, rachas opuestas, ¿no? La del Villarrubia y la del Socuéllamos. El Socuéllamos con la flecha para arriba y el en este caso el Villarrubia ahí va cenando. Pero tampoco flecha para abajo. La verde, ¿no? Era la en el Pro Evolution Soccer, la verde era la normal, ¿no? La que ni para arriba ni para abajo. Pues quizá con esa, vamos a ver. Yo creo que todavía se puede. Confiamos mucho en ese tándem que forman Javi Sánchez y Guti. Y bueno, han dado algún síntoma de mejoría, y el otro día es verdad que se les escapa la victoria y al final, pues bueno, con mala suerte. Para que veáis lo que se puede cambiar de opinión en el mundo del fútbol, yo cuando empezabais este bloquecito iba a decir, joder, a mí me ha dejado tocado escuchar a Javi Sánchez decir otra vez volver a empezar, otra semana, sobre todo recuperar el equipo en lo anímico, que al final cuando te dejas puntos en los últimos minutos es más complicado, pero joder, luego cuando decía Venceslao, veo el resumen de Te Verás Televisión y veo un puñado de ocasiones del Villarrubia, una gran primera parte, situaciones claras de gol, y digo, joder, esto te puede pasar un partido, pero en 3 que quedan, y como demuestra el equipo estar en la primera parte y cómo lo tiene preparado el entrenador, no sé si va a conseguir los 9 puntos, pero que lo va a intentar hasta el final y que va a tener opciones, seguro, segurísimo, y para estar orgullosos de ellos, pase lo que pase. Y a ver si es una lástima por eso, porque los resultados es que no están llegando en las últimas jornadas, no se está jugando mal y los resultados no están llegando, ¿no? Que al final es lo importante. Sí, y no se puede decir eso de ya llegarán, porque al final quedan 3 partidos y apremia, ¿no? Y hay que sacar triunfos, y pueden ser los 3, mejor. Pero bueno, vamos a seguir confiando, porque yo creo que hay argumentos para creer en el Villarrubia, para seguir subidos en ese barco que fletó hace un par de semanas Javi Sánchez. Esperemos que sea así, que el Villarrubia pueda salir de ese pequeño pozo de resultados. Quedan tan solo 3 partidos
y todavía hay esperanza, sin duda. El Socuellamos lo tiene muy bien en estos momentos y el Villarrubia todavía se puede salvar, claro que sí. Hay que intentar conseguir los 9 puntos, pero bueno, si no se consiguen los 9 puntos, yo creo que con 2 victorias, ¿creéis que con 6 de los 9 puntos se salvaría el Villarrubia o no? Ojalá. Podría ser, Podría ser. Cuidado con las matemáticas porque podría ser. Sí, porque al final son todos rivales directos y se quitan puntos entre ellos. Entonces, a ver si Villarrobledo echa una mano también, que parece que tampoco termina de quitar puntos a los rivales de Socuéllamos y Villarrubia. Pero podría ser. La semana que viene Socuéllamos a Las Rozas y Villarrubia al Cerro del Espino contra la Atlética Madrid. A medirse al filial del Atleti B. Vamos a ver si le gana, ¿eh? Estará muy dolido el Atlético de Madrid B después de la derrota frente al Socuellamos, pero claro, el Villarrubia tiene que conseguir la victoria sí o sí para quitarse un rival de encima. Dejamos la segunda división B, vamos con la tercera división y ese grupo intermedio, y otra de las alegrías de la jornada, la goleada del Manchego por 6-0 frente al Villacañas. ¿Qué pasó, Vences? Bueno, semana convulsa, como bien sabéis y saben todos los aficionados mancheguistas, por ese comunicado que llegaba entre semana en la voz de uno de los capitanes, Joya, que bueno, pues hablaba de una situación límite por atrasos en los pagos. No quisieron aclarar cuánto se les debe, pero bueno, en esta tertulia ya se había hablado del tema. Y incluso habíamos apuntado que desde enero era un poco cuando se empieza a acumular ese atraso. Los jugadores decían que más que ir contra el club o contra la directiva, lo que querían hacer era un llamamiento, pero es verdad que al final ese anuncio revolucionó un poco, ¿no?, a todo el mancheguismo, con opiniones enfrentadas, con discusiones, con salidas de tono en redes sociales. Y yo hablaba con un directivo el jueves pasado, creo que fue, y me decía muy pesimista que, bueno, no, que no veía que el equipo después de esto pues fuera a jugar playoff y que prácticamente ya daba la temporada por finalizada. Y le dije, ojo, que estas cosas muchas veces sirven de motivación o de cambio de chip. Y le decía a este directivo, ¿cuántas veces no me has dicho tú, estoy harto de que vengan equipos en coches particulares a Ciudad Real y siempre nos ganan? Y en vez de venir en autobús pagado por el club, tienen que venir ellos con sus coches y al final nos ganan. Bueno, pues fíjate, pues el Manchego que denuncia esa situación y recibe en casa al Villacañas y le sale todo lo que se le ha negado en muchos partidos esta temporada. Partidos que dominaba, partidos en los que superaba al rival, partidos en los que creaba ocasiones y era incapaz de ganar, y el otro día le sale todo. Empieza el partido y Sergio para un mano a mano clarísimo de Carballo, y a partir de ahí, primer gol de Cristian de córner, y van entrando todos uno detrás de otro, y fueron 6 y pudieron ser alguno más, porque es que el Manchego estuvo enorme, superó al rival. En la segunda parte, ya con uno menos Villacañas, pues evidentemente más problemas todavía para Chicaragua en defensa, y tarde para disfrutar para todos los mancheguistas, sin duda. Y lo bueno del resultado es que llegas a la última jornada con opciones de jugar playoff y dependiendo de ti mismo. Y sobre todo que también es un punto de inflexión, ¿no? La cuenta es ganar, lo dije la semana pasada, la cuenta es ganar. Si quieres estar en playoff, tienes que ganar y tienes que llegar al playoff con la sensación de que has llegado ganando. La cuenta es ganar. ¿Que no ganas y se da la carambola de que tampoco lo hace el Tarancón y te acabas metiendo? Bueno, la cuenta es ganar. Yo creo que no hay que echar más cuentas que esas. Hombre, a mí, me extraña el resultado. Me da pena casi que el Villacañas, que ha competido tanto, se caiga tanto en las últimas jornadas. Es verdad que las lesiones y demás, pero para haber competido un pelín más, ¿no? Y es verdad que te he preguntado lo de las cuentas, pero que yo me sumo a lo que acabas de decir totalmente. Lo dije al final de la primera fase y al final se metió. Y lo digo ahora, al final del Manchego tendrá que ganar algún partido, si quiere, algún partido me refiero. Partido directo, si quiere estar entre los mejores y si quiere llegar con esa flecha hacia arriba que decíais. Y mejor oportunidad que la del domingo, pues no la va a haber, porque al final, sí, el público, los viajes, lo que queráis, pero yo creo que todo se iguala en las últimas jornadas y la mentalidad de los jugadores es máxima. Por cierto, la muestra, o sea, el mejor momento de la temporada lo tiene ahora el Manchego, sobre todo
para intentar conseguir ese ansiado ascenso. Es decir, este fin de semana tiene que ganar a Guadalajara sí o sí para meterse. Eso está claro, no hay que hacer cuentas. Tiene que ganar sí o sí para meterse, y si gana, pues mira, pues tiene muchas opciones luego en los posibles play-off, por eso, ¿no? Porque está con la flecha para arriba. Si empata o pierde y no se clasifica, pues oye, es que no se han merecido estar ahí y ya está. Y claro, si empata o pierde y aún así se clasifica, no va a ser pues lo mismo tampoco. Será con las mismas dudas que ha ido teniendo en estos últimos meses, que sí que no, que parecía que se iba a meter en el grupo de ascenso y al final se tiene que conformar con el camino largo y con este grupo intermedio. En fin, que la cuenta es ganar en Guadalajara y no hay más. Por cierto, va a haber autobús de la Peña Orgullo Blanquiazul, ya han organizado viaje, creo que son 15 euros. Y bueno, seguramente va a haber desplazamiento de aficionados ciudadrealeños a Guadalajara, que no está precisamente cerca, pero bueno, creo que la ocasión lo merece. Y seguro que van a tener allí el comportamiento ejemplar que están teniendo en todos los partidos, en casa y fuera de casa, los que están yendo. Oye, Vences, una cosa también rápida, ¿qué dice el club? A ver, ¿qué va a decir el club? Que no hay dinero, que le tienen que llegar de las instituciones, pero ¿crees que hay solución económica? Bueno, esta pregunta se la hizo el compañero Paco López a Michel Carrilero el sábado después del partido, y la respuesta de Michel es que él no tiene ninguna duda de que va a haber solución. Él dijo que ha estado en sitios donde no solo no pagaban, sino además no les importaba pagar, y dice que este no es el caso, que aquí, bueno, pues se han producido esos atrasos, pero que él ve cómo la junta directiva trabaja y se desvela por sacar esos ingresos que faltan para terminar la temporada y poder cumplir con todo el mundo, y lo valoraba. A partir de ahí, pues hombre, yo creo que ese llamamiento que hacían los jugadores a la ciudad, pues hay que mantenerlo y bueno, pues a ver si las empresas, posibles patrocinadores, echan una mano a un proyecto que, pase lo que pase, yo creo que ha traído a Ciudad Real el mejor fútbol que hemos visto en muchos años y que ojalá pueda tener continuidad en la próxima temporada, sea en tercera red o ojalá en segunda red. No, yo iba a decir que, mira que yo he sido crítico con esto, pero que qué bonito ver ahora en los estadios ya incluso la gente pudiendo viajar a ver a su equipo en estas tardes tan bonitas de mayo, a sufrir, a gozar, a celebrar, a llorar en algún caso, pero joder, no dábamos un duro, no te digo hace un año, hace dos meses igual por esta situación. Sí, pues sí. Además es que esta Peña del Manchego es el líder es un poco más mayor, pero bueno, la mayoría de los integrantes son gente muy joven que se ha enganchado al fútbol de Ciudad Real, y al final eso es lo más importante, eso es lo que tiene que fomentar un club, independientemente de resultados, de la categoría a la que puedas llegar, el ir sembrando, ¿no?, ese sentimiento en la gente joven y que cada vez pues, las gradas se vayan llenando un poquito más. Ciudad Real lo necesita, y a ver si prende esa mecha de la mano de Orgullo Blanquiazul. Que a mí una de las cosas que me gustó, por ejemplo, este domingo del ascenso del Calvo Sotelo, es que sabes que iban en la celebración, que es verdad que bueno, las medidas pues no se respetaron como se debería, yo creo, pero bueno, iban como en una carroza y delante había un montón de chicos, pues 50, 100 chicos celebrando ese ascenso de Carlos Sotelo, ¿no? Que eso viene muy bien porque hay cantera. Dejamos este momento, vamos, el Manchego a un lado y nos vamos con los equipos de abajo, chicos. La Solana se salva. Apuntarlo. Quería hacer un breve paréntesis, ¿no?, respecto al capítulo anterior, simplemente decir que sin lugar a dudas ese Guadalajara-Manchego va a ser el partido de la jornada, va a ser un auténtico partidazo, y el que tampoco me gustaría perderme, ya veremos incluso voy o no al Toledo, es ese Toledo-Quintanar del Rey, que ahí pueda haber mucha chicha en esa pelea por la tercera plaza. Así es que dos grandes partidos los que nos esperan este fin de semana. Volviendo a la parte de abajo, por fin, victoria del Manzanares, ¿no? El Almagro ya sabéis que descansó, y en este caso le doy la razón al equipo, a Venceslao Montarroso, porque he hablado con Kiko Vilches y algunos integrantes de la Solana, y están súper, súper motivados. El otro día, digamos, empataron a cero y se fueron con cierto sabor agridulce, amargo, porque fue solamente un punto, y dulce, porque siguen confiando y lo tienen en su mano, ¿por qué no decirlo? Así es que apuesto todo al amarillo. Se va a salvar la Solana, ojalá.
Sí, se mantienen a 3 puntos del Conquense, que es el que marca la salvación, y bueno, todavía quedan unas cuantas jornadas por delante, y por lo tanto hay terreno para recuperar esa diferencia, así que y está con flecha para arriba también el equipo de Kiko Vilches. Y un Conquense que no está ni mucho menos con flecha para arriba, que sí tiene ese vértigo de ojo, que somos el Conquense y nos vamos a la B, no, a la H, a este paso. Entonces, claro, ojito con eso, porque son 3 puntos y paso en la ida. Lo digo por averajes. Es dramático, lo del Conquense, y por eso hay que valorar otros proyectos. ¿Qué pasó en Cuenca? ¿Cómo fue el resultado en Cuenca? No, este ha sido, Carlos, el último partido de la primera vuelta. Es verdad. Ahora empieza la segunda. Ojo, vale, perfecto. Sí, ahora empieza la segunda vuelta. Volverán a jugar en la Moeda. Efectivamente, claro. Entonces, claro, no. Claro, que ahí voy, que a día de hoy dependería de sí mismo la Solana. Efectivamente. Ahora faltan 5 partidos, 15 puntos en juego todavía, y sobre todo las sensaciones, y que está mereciendo mucho más, ¿por qué no decirlo? La Solana de Kiko Vilches, que el otro día gozó de las mejores ocasiones, el Conquense lo intentó con un lanzamiento que escupió el larguero, por encima del larguero precisamente. Así es que la Solana mereció muchísimo más. Yo creo que ese es el camino. Quizá el Manzanares quizá haya reaccionado un poquito tarde, y el Almagro, entre aplazados, COVID y no COVID, es al que ve un poquito más con la capa caída. Pero el Manzanares por lo menos ese gusto de haber remontado, ¿no? Que encima Madridejos tuvo más ocasiones para meter el 0-2, o sea que bueno, y yo creo que eso está bien, y más en casa. Sí. Iba a decir que la Solana va a Illescas. Ojo que como gane en Illescas la Solana, mete al equipo toledano en el barro, ¿eh? Todo va a depender también de ese partido del Conquense, a ver qué es lo que pasa. Recordemos que la Solana está quinto en este subgrupo, en este grupo, ¿no? Por la permanencia, el Conquense cuarto con 28 puntos. Ahora mismo les separa tan solo 3 en una liga, como decimos, que faltan todavía 15 puntos en juego y que hay muchas cosas todavía por decidir. Por cierto, el Almagro y Illescas, que se suspendió por esos positivos por COVID, tiene puesta fecha para el 12 de mayo. No sé si esto es definitivo. Sí, así es, Rencelado. Lo puso el juez de competición para el 12 de mayo. Por cierto, hablando de críticas, como nos queda un minuto, tela, que aunque ya sabía, que se vaya a decidir la semifinal y la final por el ascenso, ojalá que esté el Manchego, un miércoles y un domingo. Hombre, ¿no había caído yo en eso? Lo del domingo está bien. El 19 semifinales y el 23 la final. Uf. Claro. Eso ha pasado también en segunda división, con los ascensos de segunda a primera. Exactamente, en jugadores profesionales que se dedican a eso. Ya, pero vamos a... Y con intereses televisivos. Pero vamos, es que empezando con lo que sucedió este domingo, después de la buena competición que se estaba haciendo, es que es lamentable. Pero bueno, he puesto botandito. Lo mismo el equipo que juega en casa pone el partido el miércoles a las 12 de la mañana o a las 5 de la tarde, ¿no? Claro. Claro. Por cierto, Carlos, me gustaría que si no asciende el Manchego, que ascendiera el Toledo, ¿eh? Lo sé. Vamos ya ahí. Es verdad. Desde la Montarroso, Carlos Alencozar, Chicastro, que nada, un placer. Enhorabuena. Que la semana que viene nos volvemos a ver, ya con el Calvo Sotelo como equipo de la Segunda Real Federación Española. ¿Cómo? Por cierto, ¿cómo se le dice? RFEF, FEF, Segunda FEF, ¿cómo es? A mí me gusta Red.